Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, esta mañana tuvimos un directo de casi 2 horas. Definitivamente cada vez me doy más cuenta de que es mejor un directo de 5000 views que un video de 40000, porque el apoyo, aclarar las dudas y toda la cantidad de suscriptores que se unen a la familia en estos directos es impresionante. Mil gracias de verdad. Ahora vamos, como dice el título del video, voy a estar bombardeando el día de muchos videos entre hoy, mañana y pasado. El contenido que hay que tocar en cuanto a las guías es muchísimo. Pero primero vamos a la sección de un saqueo en modo asalto, que probablemente es el más llamativo y el que van a querer saber cómo hacerlo al momento de realizar la update. Bueno, que ya la puedan bajar y realizar el saqueo o el primer robo a la prisión ayudando a los motorizados. Recuerden que está dividido, como ven en pantalla, en 6 tareas. Una vez elegimos del lado izquierdo en el tablero, en la base de los motoneros, que queremos hacerlo en modo asalto, tenemos 3 tareas en la parte de arriba que son obligatorias, que son las tareas que tenemos que hacer como los preparativos para poder iniciar el robo. Las 3 tareas que están en la parte de abajo serían las opcionales. Estas tareas, como les comentaba en el directo, simplemente nos van a estar permitiendo poder hacer el saqueo un poquito más sencillo. Por ejemplo, ir a envenenar el agua para que entonces los saqueadores estén un poquito debilitados, cortar el suministro de energía para que no hayan torretas, etcétera, etcétera. Ustedes pueden elegir si hacer solamente las 3 de arriba y ya, o hacer las 3 de arriba y también las 3 de abajo. Por supuesto, todo esto lo vamos a estar viendo en los diferentes puntos de vista a lo largo de los próximos videos. Ahora, ¿cuál vendría siendo las tareas? La primera tarea las pueden hacer en el orden que ustedes quieran. Simplemente nos van a estar mandando en modo asalto a ir a una especie de pequeño evento en el cual hay un convoy, hay muchos saqueadores y en uno de ellos va a haber una caja en la cual tenemos que hacernos con un explosivo, con una bomba, que es la que vamos a estar utilizando en el próximo video para realizar el saqueo en modo asalto. Intentaré que estos videos tengan 1 hora solamente de separación para que los puedan ver de forma continua y no quede información como que vagando en el aire. Pero quiero dedicar cada uno de los videos exactamente al título para que cada quien en el futuro pueda venir a ver el video que más le llame la atención, que más le interese y simplemente no pierda demasiado su tiempo. Una vez nos adentremos dentro de esta zona, el punto a considerar es que aquí tenemos 2 misiones, una principal y una secundaria en la misma área. La principal es matar a los saqueadores y hacernos con la bomba. Pero la secundaria vendría siendo una misión en la cual tenemos que destruir o abrir estas cajas negras. Van a necesitar una hachuela de hierro o una hachuela y media de las normales. Son 3 cajas y debemos destruirlas las 3. Así que vénganse con hachuelas preparados, ya que simplemente con abrirlas, no hace falta llevarnos el loot, pero hay que abrirlas como una parte de una misión que supuestamente estamos robando los suministros de los saqueadores para que estén un poquito debilitados a la hora de hacer el saqueo. Al final, como están viendo en pantalla, luego de limpiar todo, luego de abrir las cajas, las 3 cajas negras, vamos a llevarnos la bomba. La bomba, tenemos 2 formas de salir de ella o de llevarla. La podemos dar del lado izquierdo, como están viendo, a un motonero. La colocamos en su motocicleta y él automáticamente la va a estar llevando a la base de los motoneros y ya con eso se cumple la misión. Ahí muere todo. O podemos tomar la bomba y simplemente colocarla en nuestra base y en nuestra motocicleta, y al salir de la zona automáticamente la bomba va a desaparecer. Es como si se fuese de forma automática a los motorizados y ahí también la misión culmina. Esta vendría siendo entonces la primera misión principal y la primera misión secundaria. Nos faltarían 4. La segunda misión principal es bastante sencilla. En este caso, en el modo asalto, recuerden que estas son las misiones para hacer el robo en modo asalto, tenemos que buscar a este superviviente, este motorizado que está totalmente ebrio. Es un mecánico que lo necesitamos para poder realizar el saqueo o el robo a la prisión. Va a estar en la zona de piedra de categoría naranja. Es muy fácil, simplemente tenemos que ir al centro, ubicarlo y luego tenemos que escoltarlo mientras ese va desplazando poco a poco, porque hay que ayudarlo a que se vaya en su moto, que está un poquito hacia arriba de la zona. A medida que vaya caminando muy lentamente, se va a detener incluso a orinar un segundo, como está viendo en pantalla. Tenemos que ir eliminando a todos los zombies que vengan alrededor, simplemente con un arma cuerpo a cuerpo es suficiente. No son zombies demasiado impresionantes, simplemente zombies rápidos o por allí uno que otro errante. Muy sencillo, una misión bastante fácil. Es la segunda misión de las principales, el mecánico. Y como están viendo, simplemente al llevarlo
a la motocicleta, ya ahí muere la misión, no tenemos que hacer absolutamente más nada, lo podemos abandonar. Incluso por allí vino un bot a más o menos fastidiar un poquito el traslado. Y ya con esto tendríamos entonces dos misiones principales, que son las que tenemos que hacer de forma obligatoria, y una misión de las secundarias. Ahora nos desplazamos a hacer dos misiones secundarias que se pueden hacer en una misma área. Recuerden que también les había olvidado comentar al principio del video, pero se los comenté en el directo. Las misiones secundarias, las tres misiones de abajo del tablero secundarias, son las mismas, no importa, pueden variar un poquito en cuanto a lo que vamos a estar encontrando o a la mecánica a la hora de hacerlas, pero básicamente son las mismas para el modo asalto o el robo incógnito. Como están viendo en pantalla, simplemente tenemos que en esta primera etapa llevar a este motorizado a cortar el suministro de energía a través de estos generadores. Esto nos va a permitir que a la hora de hacer un saqueo las torretas estén desactivadas, las torretas defensivas, y por supuesto el saqueo va a ser mucho más simple. Para ayudarlo realmente es muy fácil. Vean que en el suelo hay una llave inglesa, hay un destornillador y hay también un martillo. A medida que nos va pidiendo estas tres cosas de forma aleatoria, siempre va a ser distinto, van a venir algunos zombies, unas hordas de zombies que también son muy fáciles de eliminar con un arma cuerpo a cuerpo. Y cuando le entreguemos el objeto, la herramienta, y matemos a todos los zombies, ven allí que me pide la siguiente. Nos va a pedir las tres, y una vez culminemos, entonces simplemente va a terminar de sabotear el suministro de energía y automáticamente la misión va a estar completada y las torretas, a la hora de hacer el robo, van a estar desactivadas. Como están viendo en pantalla, me encuentro entonces ahí mismo en esa zona. Van a ver una forma de descender a las alcantarillas, a las cloacas. Así que el tema de las alcantarillas se extiende o va más allá de la temporada pasada. Ahora también la tenemos presente en la temporada número 7. Este superviviente va a estar saboteando el suministro de agua potable de los saqueadores. Esto nos va a permitir, por supuesto, envenenarlos y disminuirles su fuerza. A la hora de enfrentarnos a ellos, van a estar más debilitados y va a ser más sencillo matarlos o eliminarlos a medida que el robo va transcurriendo. Los suministros de agua son tres. La verdad es que desconozco si están siempre en el mismo punto, creo que no. Creo que tenemos que ir paseando por diferentes cuartos buscándolos. Y la mecánica es bastante sencilla. Simplemente lo vamos a acercar a él, al motorizado, al suministro de agua. Él va como que a sabotearlo por un minuto o menos de un minuto, como unos 30 segundos, mientras vienen diferentes zombies. Estos zombies los vamos a estar eliminando a medida que él va a estar haciendo el sabotaje. Y al culminar los tres puntos, se va a ir y la misión se va a culminar o va a finalizar. De esta manera ya tendríamos las tres misiones secundarias totalmente listas para realizar un robo en modo asalto. Muy fácil, muy sencillo, y las amenazas que vamos a estar encontrando van a ser zombies de alcantarillas o zombies de los pantanos. Y la última misión principal, una misión realmente bastante fácil, la tercera misión de ambos modos de robo van a ser muy muy sencillas. En este caso es reparar este cofre que tenemos acá negro. Esto nos va a permitir, como que es un cofre en el cual los motoneros o los motorizados van a estar colocando allí los suministros necesarios para poder realizar toda la temática del robo. Es muy fácil, los materiales los acaban de ver allí, no pide nada demasiado increíble. Y esto vendría siendo todo, les prometí que estos videos iban a ser cortos, directos, sin tanta habladera, simplemente para que puedan verlos divididos dentro del canal, cada una hora los voy a estar bombardeando, para que puedan ver lo que les interesa sin perder tiempo, sin simplemente ver ahí exactamente cómo funciona todo en caso que tengan algún tipo de duda y puedan volver al juego una vez ya estén disfrutando de la actualización. Estén presentes dentro del canal, porque luego de este video voy a estar mostrándoles entonces cómo vendría siendo toda la temática del robo, incluyendo por supuesto contratar los servicios de los mercenarios, y ya luego para la tarde vamos a estar tocando la otra cara de la moneda, en este caso los saqueos o el robo, pero en modo incógnito. No bien, como parece, si les gustó, no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en el siguiente video, Wolpecas. ¡Hasta luego!